En Somos Iglesia, hoy visitamos la localidad de Tamames, en la provincia de Salamanca, en la que hoy se celebra la tradicional misa y procesión de su patrón, el Santo Cristo del Amparo, por las calles del pueblo. La fiesta principal el día 22 este año, porque desde hace mucho tiempo la fiesta del Cristo del Amparo se celebra el domingo anterior al último martes de septiembre. Lógicamente, la fiesta es la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre, pero porque coincidía con la feria de Salamanca, la feria de ganado de Salamanca, entonces aquí solicitaron permiso al obispo hace muchísimo tiempo para poder cambiar de fecha la fiesta. Un día grande para la localidad que reúne a todos los puchereros y puchereras en torno a su Cristo. Las actividades principales que tenemos sobre, en las fiestas, que es sobre lo que se basan, son sobre todo el domingo la misa en honor al Santo Cristo de Amparo, que es el momento de máximo fervor, donde familias y amigos se vuelven a encontrar también. Y luego, principalmente, las actividades principales son los toros, las orquestas y actividades para todas las edades, mayores, niños. Es decir, hemos intentado hacer una programación apta para todo el mundo. La gente tiene muchísima devoción al Cristo del Amparo. Yo no sé si es realmente solo a la imagen o a quién representa la imagen, ¿no? Lo lógico es que la devoción no se quede en una imagen, sino que realmente vaya a quien representa la imagen. Una antigua cofradía se encarga de la organización de los actos. Desde hace muchísimo tiempo, el documento primero que tenemos data de 1820, que son los estatutos anteriores a los actuales. Pero esos estatutos recogen documentos anteriores, pero prácticamente han desaparecido y no se sabe exactamente cuándo comenzó la cofradía. Pero por los estatutos de 1820 sabemos que hay otros documentos anteriores y que procede de mucho antes. Sí. La imagen también participa en otros momentos de la vida litúrgica. Procesiona la imagen en dos momentos de Semana Santa. El miércoles santo, que se hace con la imagen, se recorre en las calles del pueblo para un viacrucis, y después el viernes santo, en la procesión del Santo Entierro, también se saca la imagen. Y acompaña también esta imagen el día de San Isidro a la imagen de San Isidro, ya que es un pueblo ganadero y agricultor, entonces tiene mucha fuerza también la fiesta de San Isidro en este pueblo. Agricultura y ganadería son dos de las actividades principales, aunque el sector servicios va ganando peso. La actividad principal de Tamames es la agricultura y la ganadería, pero también es muy importante el sector servicios, porque Tamames es el centro de la comarca, estamos en un sitio privilegiado, a un lado tenemos la Sierra de Francia, a otro lado el Campo Charro y muchos pueblos de nuestro alrededor pues dependen de Tamames, es decir, que el sector servicios, que es nuestra gran preocupación, que es lo que tenemos que mantener a día de hoy, de mañana, para poder a esos municipios dar el servicio, y también es un motor importante de nuestra economía, por supuesto. El castillo y su gastronomía son sus principales atractivos turísticos. Tenemos recursos como el castillo, nuestra gastronomía, nuestros embutidos, nuestra carne de morucha. Pues bueno, eso es lo que nos pasamos en este momento. Nuestra felicitación a todos los vecinos de Tamames. Les dejamos con la Eucaristía.